desde Quito hacia Guayabamba, de Guayabamba con vía a Tabacundo, a 8.5 kilómetros a unos 13 minutos de viaje, en la vía a la ruta escondida, y luego de un pequeño desvío, a la izquierda por un camino vecinal a la velocidad de mi combi, llegamos a uno de los 6 lugares que les mostraré hoy en este video, en la parte norte del Ecuador, lugares súper bonitos que seguro te gustarán. Bueno amigos, estamos aquí a la afuera de Quito, en la vía hacia Otavalo, y nos encontramos con este lugar que se llama Aqua River Park. Según estuve viendo, es un lugar muy bonito, tiene piscinas, dinosaurios que se mueven y todo eso. Así que vamos a averiguarlo para que todos ustedes los vean allá en sus casas. Saludos a todos, así que vamos. Recalcando que son pequeños videos, aquí abajo en la descripción les dejaré un enlace directo a cada uno de estos videos más completos y detallados, por si quieren saber más. Bienvenidos a este maravilloso lugar, Aqua River Park, un destino que tienes que visitar con toda la familia. La atención es de jueves a domingo, la entrada cuesta $12 adultos y $6 los niños. Rodeado de naturaleza al más puro nivel, cuenta con 5 piscinas temperadas, juegos infantiles, toboganes, senderos ecológicos, gastronomía muy variada, y cuenta con un amplio parqueo y, lo más genial, que aceptan tu mascota de 4 patas. Vive una aventura increíble en este parque temático ubicado en la provincia de Pichincha, Ecuador, a 25 kilómetros de Quito, muy cerca de Guayabamba. Este es su principal atractivo turístico, el Sendero de los Dinosaurios, donde podrás recorrerlo libremente y tomarte las mejores fotografías. Aquí es la entrada, un hermoso escenario con audios típicos de estos dinosaurios que existieron hace miles de años atrás y que parecieran que estuvieran vivos, muy reales. Dinosaurios en movimiento, qué vacancísimo, súper chévere, así que no les cuento más, así que vamos, vamos a ver qué tan bonito está este lugar, así que vamos. El escenario es muy realista, imaginariamente nos transporta a la era de la creación de la Tierra, donde predominaban estos inmensos animales, algunos de ellos herbívoros y otros carnívoros. Estos escenarios ya lo vimos en una película hace algún tiempo atrás y es maravilloso todo esto. Las personas no pierden la oportunidad de tomarse sus fotografías. Buenas. Realmente maravilloso esto, amigos. Súper bonito. Puede estar aquí cerquita de estos animales, aunque no son reales, pero se siente una adrenalina genial, genial. Súper bacán.
el segundo lugar que le vamos a mostrar hoy, esta vez en la provincia del Carchi. Este lugar pertenece al cantón Montúfar, muy cerca de la parroquia La Paz. Llegaremos a un sitio muy representativo religiosamente y se llama Gruta de La Paz, a 2.468 metros sobre el nivel del mar, una formación rocosa natural. Bueno, amigos, ahora ya llegamos al lugar que les quiero mostrar, se llama la Gruta de La Paz. Aquí es la entrada para ir a la gruta, así que vamos. Vamos, venga, venga, amigos. Miren ese hermoso paisaje que vemos hacia abajo, qué bacanísimo, súper bonito. Tenemos muchísimas cosas aquí en el Ecuador para mostrarles, amigos. Qué belleza, por Dios, mi país. Vamos, vamos, sigamos. Allá abajo vemos la piscina. Vean, creo que es un complejo turístico aparte de la gruta, pero igual vamos a ver todos esos lugares, así que vamos. Venga, venga, amigos. Con buenas vibras, seguimos recorriendo nuestro país. ¡Vamos! ¡Qué bacanísimo! ¡Buenísimo! Estamos viendo ya la misa. Ya hay la misa, así que no perdamos tiempo. Vamos, vamos. ¡Qué bacanísimo esto! Qué bonito, amigo, haber llegado hasta aquí. La Gruta de La Paz. La imagen de la gruta fue tallada en la misma piedra del lugar, allá por el año 1911, por Daniel Reyes. Este santuario es denominado Santuario Nacional Marino. Se ha convertido en el sitio más visitado por turistas nacionales y turistas extranjeros. Una cueva que tiene 150 metros de profundidad, formada por estalactitas y estalagmitas de diferentes colores, un lugar de extrema belleza natural y refugio para los creyentes. Aparte de que aquí también se puede ingresar a bañarse a las piscinas. ¿Y qué creen, amigos? Es agua calientita. Agua caliente, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué chévere! No me imaginé que iba a encontrar tanta maravilla aquí en este lugar. Muy bonito este lugar, amigos. Para que todos ustedes vengan, vean, ahí está el chorro de agua caliente. Bueno, bueno. Ahí la gente disfrutando del agua calientita. Todo esto, aquí en la Gruta de La Paz también tenemos estas piscinas con aguas termales, agua calientita. Y no es la única. Más allá hay más. Hay como dos o tres más allá. Y el costo de ingreso es de $2, amigos. Muy barato para venir aquí. Así que, ¿qué esperas? Ven y visita este lugar. Buenas tardes a todos, señor. Esa es la forma, vean. Como recibe la gente aquí del Ecuador. Esa es la forma. Bienvenido, siga. Muchas gracias. Invite aquí. Bienvenido, siga, señor. Siga. Yo soy de Colombia, siga. Ah, ¿sí, colombiano? Wow. Acabamos de llegar de Colombia. Yo llego de Cupán, de Colombia, Nariño. Wow, qué chévere. También llegamos de Nariño. Ah, chévere, qué bueno. Vean, amigos, gente de Colombia también visita este lugar. Así que, ¿y ustedes qué esperan? Venga, venga, estamos repatriando.
medio de la costa, de la sierra, del oriente. Esta es otra de las piscinas de aguas termales. Bueno amigos, espero que les haya gustado este bonito lugar, con lugares maravillosos. En el camino se puede ver mucha naturaleza, muchos paisajes geniales. Bueno, me despido, será hasta una próxima oportunidad. Explorando rutas, aquí con Willy Viajero. Explorando rutas. Saliendo del Valle Encantado. Seguimos en la provincia del Carchi, entre La Paz y el Juncal, a la entrada del Cantón Bolívar. Está este lugar, en plena vía Panamericana Norte. Lo pueden encontrar en Google Maps como Museo Paleontológico, donde existe realmente un museo, pero que a nuestro paso por aquí estaba cerrado, donde se dice que hay fósiles reales descubiertos por investigadores italianos por el año 1987. Donde hay 205 restos de fósiles, pero lo que sí se puede ver son estas esculturas de cemento hermosísimas, de mastodontes, tigres colmillos de sable, caballos salvajes, limodonte, mamut y otros más de la era cuaternaria, que habitaron hace aproximadamente 20 millones de años atrás. Es uno de los museos más importantes del norte andino del Ecuador. Además, en las excavaciones se encontraron una gran cantidad de vasijas de barros y artesanías representativas de la etnia precolombina. Aquí en plena vía Panamericana, un parque muy interesante de acceso público, donde nos recuerda una película muy famosa, La Era de Hielo, ¿verdad que sí? Donde los primeros humanos tenían que batallar con estos enormes animales, tanto para su supervivencia alimenticia como defensa para no ser devorados, donde sus armas eran flechas y garrotes para derribar a estas bestias salvajes. Desde aquí, pues. Todo esto es el Cantón Bolívar. Entre... ¿qué está allá? ¿El Juncal? Y acá, San Gabriel. Ah, La Paz. Entre La Paz y Juncal está Bolívar, Cantón Bolívar. Cantón Bolívar. Ahí está este bonito lugar, ¿ah? ¿Eh? El mamut. El mamut. Sí. ¿Ahí, eso funciona ahí adentro? No, ahí está la huesamenta, pero... Pero ahí no. El museo, pero no está funcionando. Ah, no lo abren al público. Está cerrado, desde la pandemia, y si no era para el público. Pues. Claro, pero si hay huesos allá adentro realmente. Claro. Ah, y ya. Rinocerontes, todo. Porque sí. Acá... en un lugar que se llama Pistuda, ya habían encontrado. Y hay todavía, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Acá en Pistuda. ¿Pistud? Ah, ya. Ahí encontraron unos huesos. Claro. ¿Pero esos están allá o están acá? Están aquí adentro. Thank you.
Parque del Salto, aquí en La Tacunga, así se llama. La Tacunga, una ciudad andina ubicada en el centro del Ecuador, a 2.771 metros sobre el nivel del mar. Es la capital de la provincia de Cotopaxi, llamada Sultana del Cotopaxi, Pensil de los Andes. Sus orígenes datan del siglo XVI. Su temperatura promedio es de 13 grados, siendo noviembre el más cálido con un promedio de 15 grados, mientras que el mes más frío es agosto con un promedio de 12 grados. Sus fiestas tradicionales son varias, donde se destacan las festividades de la Mama Negra, el 23 y 24 de septiembre, Baile de los Inocentes, del 28 de diciembre al 6 de enero, y muchas otras más. Sus parroquias urbanas son La Matriz, Eloy Alfaro, Ignacio Flores, Juan Montalvo y San Buenaventura, así como también sus parroquias rurales. No aprendí a trabajar así. Iglesia del Salto. Bueno, vamos a ver un ratito para adentro. Mercado cerrado. El Salto. El patio de comidas. Vamos a disfrutar de rico yaguarloco. Es con vísceras y sangre de borrego, creo que también lleva. Sangre de toro, dijo. Sangre de toro, bueno, ya. Y el segundo, miren, el segundo es carnecita, veteraba, papita y una ensaladita. Así algo suavito, lo más suavito vamos a comer aquí. A disfrutar de la gastronomía, porque, bueno, antes comimos un buen desayuno también, no tenemos mucha hambre. Pero bueno, igual vamos a hacerle. Bueno, estamos en La Tacunga, amigos. Ya sabes, nos vemos. Chao, chao. Chao. Parque Náutico Ignacio Flores. Su nombre oficial es San Francisco de Guayabamba, a una altitud de 1.890 metros sobre el nivel del mar.
una parroquia rural que pertenece a Cantón Quito, provincia de Pichincha. Es un sector de tierra fértil, agrícola. Su nombre proviene del quichua huaya, que significa verde, y bamba o pampa, que equivale a llano. Bueno, estamos en el Parque Central de Cayambe, al fondo de la iglesia principal. Cayambe, uno de los 8 cantones de la provincia de Pichincha, a 2.830 metros sobre el nivel del mar, a 40 minutos de Quito. La iglesia matriz de Cayambe está en el lado sur del parque principal. Es de estilo ecléctico y conserva sus formas originales coloniales. El 29 de junio es el día principal de las fiestas de Cayambe. Esta es la calle Roca Fuerte. A 10 dólares zapato. El mercado de Cayambe, el mercado.
vida es el patio conmigo. Bueno, aquí vamos a comer de seguro. Bueno, ya llegamos aquí al mercado, pero solamente encontramos pollo, ¿no? Pollo con papas fritas, una ensalada. Y bueno, eso es lo que vamos a comer. Quería probar algo típico. Quería probar algo típico, pero no, no había. Así que nada, vamos a comer pollito nomás. Pollito libre. Bueno, esto es pollito. Seguimos aquí en Cayambe, estamos en otro lugar bonito, un parque realmente, se llama Parque de Yasnán. Está a la salida prácticamente de aquí de Cayambe, rumbo hacia Tababela o Pifo, hacia Quito prácticamente. En esta vía está este lugar, miren, vamos a recorrer para que ustedes todos vean, es muy bonito. Hay una laguna artificial y todo chévere, así que vamos, vamos, vamos. Ya estamos ya próximos a salir de Cayambe realmente, pero aquí hemos visto muchos lugares donde venden bizcocho. La verdad nunca he probado bizcocho yo, va a ser mi primera vez, bizcocho con cafecito, y bueno, no sé si será caro o barato, no sé yo. Estamos aquí y vamos a probar, así que vamos, vamos. Solamente para probar, vamos a probar. Cafecito, cafecito express. El lugar es muy bonito, vamos a poner un poquito de azúcar. Este de aquí vale $2 cada uno, chicas, son $4. Tiene quesito y lo trae mi cochito. Pero ya mismo igual vamos a comprar, dice que vale la funda de este de 9 unidades vale $1. Igual vamos a comprar para llevar para el camino. Igual vamos a comprar para llevar para el camino y en la noche. Tomarnos un cafecito con esto, mi cochito. Y la compra. Realmente son ricas. Y como dijo la señora, el secreto de esto es que son dos veces hornados, dos veces cuatro al horno, para que queden crujientes, tostaditos. Wow. Todo aquí en Cayambe. Saludos amigos, chao, chao.